Hola amigos, es un gusto saludarlos nuevamente, su amigo el Puno Vapeador. Pues ahora toca el turno al Kaifun Mini 2.1, este es de Rainbow Heaven. Vamos a conocerlo a detalle y de paso le haremos un setup al mismo. Bueno, aquí Comenzamos, ya lo amigos. tenemos, el Rainbow Heaven Kaifun Mini 2.1. Pues estos clonadores, esta compañía de alguna manera han estado sacando muy buenos atomizadores. Por ahí tengo también en mi canal un video del 3.1, perdón, de un Light Plus de estos, de Rainbow Heaven. Ellos se diferencian mucho por los empaques en rojo. Este no tiene todos los empaques en color rojo, las tóricas, pero viene de muy buena calidad. Es un atomizador de 14 milímetros de diámetro y pues puede albergar desde 1.4 mililitros hasta 4 mililitros. Lo podemos configurar de diferentes tamaños. Por ahí también vieron la revisión del de Tobeco. Son muy parecidos, la verdad, ambos traen casi las mismas cosas. También Tobeco está sacando muy buenos atomizadores. ¿Qué nos incluye? Pues el desarmador y tornillería y empaques, todo muy completo. Trae el doble de todo. Lo estuve revisando. Quiero mencionar que ya lo herví el atomizador, lo lavé muy bien y para poderlo hacerle un setup, vamos a armarlo en la opción más grande, en la más larga. Así es como viene presentado. Pero pues vamos a desarmarlo para que lo vean a detalle bien lo que es pues la parte más importante, pues todo en acero inoxidable. Chequen las roscas muy muy fluiditas, la campanita, todo. No viene el igual, todos los atomizadores de Rainbow Heaven por lo general son clones, pero no vienen marcados con logotipos de la marca original, que en este caso es Sobemesto. No viene, viene totalmente, pues ahora sí, sin ninguna marca. Pero chequen la calidad del atomizador. Viene bastante bien, me gustó mucho. Está muy bien detalladito los canales. Todo totalmente en acero. Lo dejé remojando una noche. Yo es la mejor prueba que les hago a los atomizadores. Los dejo remojando para ver si nos sueltan un óxido. Y no soltó nada. Los canales de respiración, todas las entradas, la regulación del aire. Está bien hechecito el atomizador. Su insolador viene de muy buena calidad. Vamos a quitarle lo que es la conexión aquí, la 510, para que lo vean bien a detalle. Está bien hechecito el atomizador. No lo he probado. Ahorita lo vamos a probar. Quiero pensar que va a trabajar muy bien. No creo que tengamos algún problema. Y vamos a sacar las demás partes para que las vean. Vamos a armarlo con esta campana. Vamos a armarlo con el tanque, el más grande. Una vez lo voy a dejar ya preparado. De hecho, este es el que vamos a quitar. Y este va así. Porque lo voy a hacer la versión más grande. Vamos a quitar el zoom para que lo vean. Bien. Este es el tanque que voy a utilizar. Y la campana grande. La chimenea, perdón. Ya está listo. Aquí vamos a dejarlo a un lado. La tapa es lo que les comentaba de los empaques en color rojo. No sé por qué no todo lo demás no vino con empaques rojo, pero pues es lo que diferencia estos atomizadores a otros. Su anillo embellecedor para las baterías tipo Ego. Muy bonito también en acero. Y el drip tip, pues muy parecido a todos los drip tips de la línea de Kaifun. Pero bueno, ahorita ya vamos a pasar rápido a armarlo. Vamos a utilizar un pedacito de cable calibre 26. Lo voy a hacer con 26 ahora. Y con un diámetro, vamos a agarrar de 2.5. 2.5 para hacer la microcoil. Vamos a empezar a enredar. Bien, ahí está. 4, 5, 6. Vamos a darle en 6. Vamos a darle 7. Vamos
sacarla de aquí para poderla poner en el atomizador. Vamos a pasarla a precalentar. Ya es pues el estilo de cada quien. A mí me gusta siempre precalentar las microcoils, nanocoils o lo que se llame. Estas pinzas ya están dando las últimas. Se quedó. Te lo voy a enderezar de ahí bien con esto. Perfecto, ya. Poner lo que es el chequen los tornillos que suaves están, lo que me gustaron que no están cónicos. Voy a tocar un poquito la cámara para que puedan ver. Que darle una estiradita. Mejor lo voy a dar una vuelta completa. Es preferible. Más vale para que tenga un mejor amarre. Ahí está. Chequen nada más. Ahí está ya. Para que lo pueda amarrar bien. No se vaya a salir, aunque los tornillos. Porque el tipo de cable también es muy grueso. Ahí está. El otro lado también vamos a dar una buena apretadita. Aquí. Ahí está. Esto ya es. Yo lo recomiendo que mejor le den una vuelta para que tengan su microcoil bien sujeta, sobre todo porque pues es muy difícil que las estemos cambiando, duran mucho las microcoils. La verdad pues nada más estarles cambiando el algodón y haciéndoles el dry burn, una cepilladita y quedan bastante bien. No hay necesidad de estarlas cambiando. Ya quedó bien sujeta. Vamos a quitar aquí el excedente. Ya quedó. De alguna manera nada más darle
cortadita aquí leve para evitar cualquier corto. Ahí está. Ya con esto no peligramos, no tocan la campana para nada. Queda el ras. Ahí está. Bueno, aquí nada más la acomodamos. Recordar que siempre, este de alguna manera, si se fuera a quitar esto, no está tocando, fíjense, lo que es el tornillo, el poste de sujeción de toda la base donde va la microcoil. No sobresale. Por eso es muy buen clon, viene muy parecido al original, que no sobresalen los tornillos. En muchos clones es lo que tienen, que este poste sale el de respiración, y eso es, ahí puede convertirnos en un corto. En la mayoría de los Kaifun clones eso pasa, y pues con este no pasa eso, viene muy bien. Parece que el de Tobeco también viene muy, son muy parecidos el de Tobeco y este. La verdad, ambos se ven de muy buena calidad. Bueno, ya vamos a ver a cuánto nos quedó. Este probar, y porque no me alcanza, por el polo de que tiene de conexión el 510, viene muy al ras y en mi ohmiómetro no me lo quiere leer. Entonces opté por ponerlo aquí en el probar. Como quiera quedó bajita, quedó a 0.8. El probar no la va a poder leer, pero al menos sí, o sea, me va a decir a cuánto está. 0.8 es buen valor para un, para dejarlo en un mod mecánico. Bueno, pues vamos a pasar a ponerle algodón. Rápido, no vamos a tardar ya tanto. Entre así suave, que no entre nada forzado. Recuerden que no debe quedar apretado, chequen. Es uno de los secretos siempre para poner bien el algodón en todos los Kaifun, en cualquiera, cuando hagamos microcoils. Recortar. Tanto algodón, es poquito algodón el que llevan de realmente. Vean los canalitos muy pequeños. Vamos a poner juguito. Oreca. ¿A qué sabe la oreca? Mucha gente me pregunta. Pues no sé si han probado ustedes el tabaco, el Ruyán o un Tribeca de Halo, de los líquidos de Halo. Bueno, más rico que el Tribeca todavía. Es un sabor muy rico, muchas personas incluso les sabe como a leche, un dulce de leche quemada con tabaco. Ahí me sabe muy rico, ahí me sabe de repente como a chochitos de esos de la medicina homeopática, con unos toques de algodón de azúcar. A veces me sale leche quemada con tabaco. Tiene como que varias explosiones de sabor este sabor de Eureka. Fíjense cómo lo vamos a acomodar. Fíjense ahora cómo quedó. Es muy pequeñita este atomizador.
Con esto de algodón tenemos, no necesitamos más. La verdad es... Se va a desacomodar. No le vamos a hacer la forma S, como en todos. Pero nada más vamos a acomodarlo. También no quiero que vaya... fugar, que se vaya a inundar. Más que bien. Así, vamos a ponerle tantito más y vamos a probarlo con el Aztec, así que lo tengo aquí a la mano. Una batería 18350. Ok, vamos a poner la chimenea larga. Muy bien. Bueno, vamos a empezarlo a armar, a rellenarlo. Cómo lo voy a rellenar, lo voy a rellenar de otra manera. De esta manera se me hace más fácil. Voy por partes y no se sale líquido para nada. Chéquense, vamos a meter esto y aquí en la chimenea vamos metiendo líquido. En la primera parte del tanque. Quedó la primera parte llena. Luego ponemos este. Fíjense. La parte de las orillas, de los extremos. Ya quedó. Entramos rápido. Y volteamos. Y ya quedó lleno nuestro tanque. Lo dejamos así volteado. Muchas veces lo podemos llenar también por aquí, pero pues hay veces que empieza a haber también fugas. Voy a cambiar la cámara para ya poderlo pasar a probar. Amigos, y aquí ya lo tenemos ya listo, el mini hammer. Perdón, con este mini hammer, el Kaifun 2.1. Fíjense qué estético se ve. Este es, déjenles, les presumo, es del maestro Mauricio Villa de Pin My Mod México. Pues creo que es único, es un diseño customizado, es de uno de mis hijos, pero pues se lo tomé prestado. Pues le siento un, o más bien le escucho un silbido pequeño al atomizador. Es cosa en todo Kaifun, cualquier clon, incluso en el original, en la nueva línea que sacaron del Second Batch, también tiene a veces esos silbidos. Es cuestión de limpiarlo, quitarle los tornillos de la regulación del aire, volverlo a meter. Algunas veces, yo en algunos clones les llegué a quitar algunas rebabas, por ejemplo uno de Tobeco, y se le quitó el silbido, ya no sirve ese atomizador. Pero hay unos que incluso los limpio, les quito todo y siguen silbando con todo y que les quitas el tornillo de regulación del aire. Pero pues es algo que no impide utilizarlo o les afecta en su funcionamiento del mismo. Pues es cuestión nada más que es pues estética o que no nos gusta que haga ese ruido. Pero... trabaja bastante bien. Me gustó y trabaja igual que el de Tobeco. El de Tobeco hace un poquito menos de ruido. Pues para ya no hacerlo tan largo, amigos, muchas gracias a todos ustedes por sintonizarme. Y también quiero agradecer a ProApin por las facilidades para poderle dar revisión a este Kaifun 2.1.
de Rainbow Heaven. Estén muy pendientes en mi perfil de Facebook porque seguirán las rifas de aquí del canal del Cuino Vapeador. Ahí les mantendré con dinámicas, los mantendré al tanto. Sean felices, nos vemos pronto con más revisiones y más tutoriales aquí con su amigo el Cuino Vapeador.